Hola amigos, esta vez un nuevo versus, esta vez Piraña Serrasalmus Manueli versus Tiger Fish. Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. La idea original de los versus se da respeto para Aqua Parrot King. El primer punto es el precio. La piraña Manueli es la piraña más exótica, al menos en México, y su precio está alrededor de 12 mil a 15 mil pesos mexicanos, lo que es un aproximado de 600 a 750 dólares americanos. Mientras el Tiger Fish, su precio va de entre los 1600 a los 4 mil pesos o más, lo que es un aproximado de 80 a 200 dólares. Claramente, el punto del precio se lo lleva el Tiger Fish. El segundo punto es el tiempo de vida. Y la Serrasalmus, con unos cuidados y una buena alimentación, puede tener una esperanza de vida de 20 hasta 30 años. Lo que no sucede con el Tiger Fish, el cual tiene un promedio de 5 a 6 años, aunque se han reportado casos donde llega a vivir 12 años. Así que este punto es de la Serrasalmus. El tercer punto son las dificultades. La Manueli necesita tanques mayores a 800 litros y es muy agresiva, por lo que debe estar sola, y además necesita que su dueño esté consciente de sus cuidados. El mismo caso sucede con el Tiger Fish, un pez demasiado agresivo para convivir, al menos en estado doméstico, muy peligroso incluso. Y la diferencia es de que él sí necesita acuarios mayores a 1000 litros. Sin embargo, tanto en resistencia, ambos peces son muy resistentes. Pero debido a que todavía es más factible que una persona pueda obtener un acuario de 800 litros a uno superior a 1000 o 1500 litros, este punto es para la piraña Manueli. El cuarto punto es la impresión general. Y voy a ser sincero, estas especies son increíblemente exóticas y hermosas. Son sin duda agresivas y cualquier persona, ya sea que conozca del hobby o que desconozca del hobby, cuando vea que tienes ese tipo de especies, sin duda reconocerá que es un Monster Tank. Así que este punto es para los dos. En pocas palabras, un empate. Y ahora llegamos al quinto punto, el cual es la pelea a muerte. Este punto es fácil. El Tiger Fish ganaría la pelea. Y no me malentiendan, la Serrasalmus es posiblemente la piraña de la cual podemos tener en nuestro acuario en casa más peligrosa. Y es muy fuerte, demasiado fuerte. No por nada se recomendó que estuviera sola. Sin embargo, el Tiger Fish es un pez monstruo de otro nivel. Ese pez tiene bastante fuerza y supera con creces a la fuerza de una persona. Con su mandíbula es capaz de partir en dos a la Serrasalmus, aunque también la Serrasalmus atacaría bastante. Es más rápida, bueno, probablemente sea más rápida, pero debido a la piel más gruesa, bueno, a las escamas más gruesas del Tiger Fish, sería quien ganaría el encuentro. Así que este punto es para el Tiger Fish. Como pueden ver, quedaron los puntos igualados, es decir, 3 a 3. Y también, para los que son más antiguos en el canal, conocerán que cuando es eso, se saca un punto extra que es compatibilidad. Sin embargo, en este caso no sucede, ya que ambos peces son incompatibles con las especies, así que ambos pierden este punto, quedando igual 3 a 3. Y también conocerán
también, para los que también son antiguos en el canal, que cuando sucede eso, nosotros lo que hacemos es que buscamos el punto que es el más importante y vemos el cual ganó. El que la mayoría considera que es más importante es el de impresión general, el cual quedaron en ambos empatados. Así que aquí voy a hacer dos opciones. Aquí tú podrías dejarlo como un empate o podrías tomar la siguiente opción, la cual es la que voy a hacer, ya que esta me voy a basar más a lo que yo considero. Y yo considero que el siguiente punto más importante serían las dificultades, ya que con esto sabríamos quién es el que, o mejor dicho, qué especie podríamos mantener con mejores condiciones. El ganador de aquel punto fue la Serrasalmus manueli, así que aquí va a pasar por primera vez en este versus dos opciones. El primero es que lo consideres como un empate, o bien tomes esta segunda opción, el cual declararía ganadora a la Serrasalmus con 4 puntos contra 3 del Tiger Fish. Así que muchas felicidades. Bueno, recuerda que contamos con un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Aquarius Go, hasta la próxima.